Juan Garza, que reporta para el inicio del campeonato estatal. Juan, antes que nada, platícanos un poco de tu trayectoria en el béisbol. Buenas tardes, gracias aquí por la entrevista. Y pues, soy originario de allá de Guadalupe, Nuevo León. He estado jugando pues allá toda mi vida. En el 2018 fui por primera vez aquí a Chihuahua, hice con el equipo de Jiménez, en ese tiempo con el regional con Miramonte, y pues varios nacionales ahí que me tocaron jugar con el Liga de Lindavista. ¿Cómo es que llegas a Parral, a la cuarta zona? Se me presentó la oportunidad, ahí me invitó el Chino Cano, me dijo que pues había oportunidad y eso, y me invitó el equipo de Santa Bárbara para reportar al regional. Yo estuve jugando al regional y ahora que me presenta esa oportunidad. Receptor, platícanos tu experiencia atrás de home. Pues ya tengo ya más de 10 años cachando, tengo varios mundiales ahí jugando de esa posición, varios campeonatos nacionales de primera fuerza, juveniles y de Little League. ¿Qué te han dicho de Parral? ¿Qué te han dicho de la liga estatal? Que es una liga, pues yo creo que la más fuerte de todo México, y pues el Parral es el equipo, es una de las zonas mejores, y pues venimos con toda la actitud para poder darle a la afición lo que se merece de mi parte. ¿Cómo te ha recibido el equipo? Bien, gracias a Dios, con buenos compañeros, ¿saben? Algunos ya los conocía de que los había visto en el regional, y pues bien, todo bien. Muy bien, ¿qué puede esperar la afición de Parral de Juan Garza? Siempre que van a ver a Juan Garza entregado, que dando lo mejor de él y apoyando en todo momento al equipo y para que la afición es lo que se merece. Muy bien, Juan, te agradecemos y te deseamos toda la suerte del mundo para que tengas un exitoso estatal con los mineros. Muchas gracias.